¿Quién llegó a esta violencia indiscriminada? Las vendetas entre esmeralderos llevó a la conformación de grupos armados que empezaron a extinguirse, como aconteció en mayo, cuando 12 personas fueron fusiladas cuando se dirigían a una primera comunión. En los llanos orientales, las masacres también ensombrecieron la tranquilidad de varias familias. Esta vez la vendetta entre narcotraficantes en mayo dejó 6 muertos por el fuego de ametralladoras en San Vicente del Caguán, en el Meta. En Antioquia, hace varios meses, se formó un grupo anónimo llamado Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Todos temieron, pero la patética realidad de la muerte llegó hasta el viernes, cuando con la más grande crueldad y sevicia fueron asesinadas 41 personas. No se han establecido las razones, pero no fue la guerrilla. Los indicios son tan sombríos como los hechos. Cientos de féretros han desfilado por todas estas poblaciones, mientras el miedo se apodera de la nación. Juan Carlos Santa Cruz, 7 días en el mundo.